Hoy sí, buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches, las disculpas por el inconveniente técnico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan Jerónimo. ¿Cómo estuvo ayer? A algo pesadito, pero estamos aprendiendo un poquito. Excelente. Y hoy es el último día, Oli. Hoy es el último día, hoy vamos a tener café cada uno ahí en casa para tomar. Podemos decir nuevamente, misión cumplida, misión empezada. Así es. Y la clase de ayer ya está en YouTube. ¿Ya? Excelente. Sí, sí, sí. Tempranito. Sí, creo que hoy por la mañana la pusimos. Qué barbaridad. Ay, lo triste es que no invita. Si lo invito, no me ajusta. <laughs> Excelente. Pero con hojitas, mojadito o sin hojitas? Con novias. Con novias también mojaditas. <laughs> con semita. Pero de la mieluda. Placeres de la vida. <laughs> sí. De la pachita. Sí, también. Bien, ya casi arrancamos las disculpas de verdad a todos los que ya estaban conectados y les saqué, pero bueno, sí era un problema técnico de mi equipo. Bien, vamos a arrancar por el hecho de que hoy finalizamos y tenemos poquito de material que cubrir pero de igual manera usted sabe que si hay alguna pregunta perfectamente levanta la mano y vamos con las respuestas bien oficialmente nuevamente a cada uno de ustedes buenas noches nos quedamos el día de ayer en esta parte preguntas para saber si teníamos o no el ciclo cerrado y cómo lo podíamos desarrollar y cerrar, ¿verdad? Entonces, el informe del ciclo cerrado permite a los equipos de marketing y ventas mejorar las tasas de conversión en tiempos. ¿Por qué? Porque me da beneficios de los informes del ciclo cerrado. Obtener la información más reciente, saber qué programas de marketing funcionan y cuáles no, y conocer nuevas maneras de aumentar mi tasa de retorno o mi retorno de inversión de marketing. Esto lleva también al departamento de ventas a eliminar contactos duplicados, priorizar los contactos. Hoy vamos a hablar un poquito más de esto, de priorizar los contactos, recibir contactos con más información y aumentar la tasa de cierre y el retorno en el momento de las ventas. ¿Cuáles son entonces los informes del ciclo cerrado? El primero puedes analizar las fuentes de marketing, las fuentes Perdón, puedes analizar qué fuentes de marketing atraen a la mayoría de los clientes. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué debemos hacer esto? Porque necesitamos estar viendo qué es lo que atrae más al cliente, qué es lo que está provocando que nuestro cliente continúe con nosotros y qué es lo que está llevando a que el cliente se vaya desarrollando de mejor manera con nosotros. Eso lo vamos a poder hacer toda vez que estemos analizando las diferentes fuentes. Usar ayudas de conversión para entender cómo cada contenido que creas contribuye a cerrar clientes. Cada contenido que usted y yo tenemos nos debe llevar a este elemento, a cerrar los clientes. ¿Por qué? Porque obviamente eso es lo que nos va a permitir generar más utilidad, generar una cronología con todas las interacciones que un contacto tiene con tu empresa antes de convertirse en un MQL o cliente. Necesitamos generar todas esas interacciones y cronológicamente sería lo ideal porque nos permite saber en qué momento se puso en contacto con nosotros y desde qué momento inicia la relación. Pasar información al área de ventas para que se pongan en contacto en las próximas 24 horas y enviar actualizaciones automáticas al equipo de ventas cuando se vuelvan a visitar la página web o el sitio. Es hora de empezar a utilizar los datos para tomar decisiones. Los paneles de marketing son útiles para exhibir datos que ayudan a alinear a los equipos en torno de objetivos e ingresos. Necesitamos estar tomando las decisiones a través de los paneles de marketing. Primero, se da a través del acuerdo de nivel de servicio, lo que ya estuvimos viendo el día de ayer. Segundo, nos permite aumentar el volumen de visita a los prospectos y los clientes. Tercero, nos permite que nuestros prospectos estén asignados por una fuente específica. Por ejemplo, los contactos que yo tengo en este momento fueron a través de inglés corporativo. Los contactos que yo tengo en este momento fueron a través de que Samuel me los refirió. Los contactos que yo tengo en este momento fueron a través de que Juan Jerónimo me los refirió. Y esto va a permitir que obviamente yo sepa de dónde viene y esto me lleve a entablar una relación más estrecha con ellos por la información que yo ya tengo de cada uno. Campañas de marketing no dice campañas, sino que dice campañas. ¿Por qué? Porque debemos estar realizando diferentes campañas en diferentes momentos, toda vez que sea con un objetivo específico, ¿verdad? Y el volumen de los prospectos calificados por marketing generados. Esto me lleva a alinear a todo mi equipo de marketing con las ventas. Usa el mismo sistema de CRM, en CRM lo estuvimos explicando en marketing digital, pero debemos utilizar el mismo sistema para que no estemos duplicando información, no estemos duplicando trabajo, sino que tengamos al alcance, excelente, sino que tengamos al alcance toda la información y todos estemos hablando el mismo idioma. En las ventas, la velocidad y facilidad. Son dos atributos fundamentales. En ventas necesitamos ser rápidos, pero también necesitamos ser factibles al momento de que estamos brindando toda la información con ellos. El CRM es el sistema de gestión de la relación con los clientes que incluye el historial de inter interacciones de un prospecto con los puntos de contacto de ventas y las actividades de marketing. CRM, podemos tener diferentes tipos de CRM que nos ayudan a mejorar y nos lleva a mejorar también el aspecto de la comunicación con los prospectos. Mantener un registro de actividades consistente reduce las interferencias a la hora de pasar a un prospecto al departamento de marketing, al departamento de ventas o un representante de ventas a otro. De ¿Cómo lo alineamos entonces? Lo primero, debemos definir previamente sobre qué hace un prospecto que esté listo para la venta. Ah, yo creo que Miguel ya está listo para comprar el calzado que está vendiendo Aristides. Posiblemente no. Posiblemente consulté, posiblemente estoy interesado. Pero cuando yo ya le digo a Aristides y a dónde entrega, ahí yo ya estoy listo para hacer la compra y Aristides debe estar listo para hacer la venta en ese momento defina las etapas del ciclo de vida de los contactos, ya lo estuvimos hablando ayer, la campana del ciclo de vida, ¿sí? Esto lo debemos estar implementando siempre para que nos lleve al acuerdo de nivel de servicio, a dónde estamos en este momento y a dónde vamos a llegar en un momento determinado, establece informes de ciclo cerrado. Por favor, hágalo todo por escrito, el típico latinoamericano salvadoreño tenemos que no escribimos nada. Sino que decimos, no se preocupe, yo tengo una retentiva fabulosa. Mi cerebro es magnífico y a mí no se me va a olvidar nada. Está bien. Pero los que hemos dicho eso y nos hemos dado cuenta que nuestro cerebro es muy bueno, pero que a veces nos juegan malas pasadas, hemos aprendido a escribir todo, todo, todo por escrito y este informe nos va a ir retroalimentando después. Y obviamente nos recomienda utilizar un CRM. ¿Cómo aplicar entonces la estrategia de market, marketing orientada al cliente? Fíjense que acá vuelve un elemento importante del marketing tradicional y del marketing histórico, que es la orientación al cliente. En muchos momentos, y lo estuvimos viendo en marketing digital, donde pasamos del marketing. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, etcétera. Y llegamos al neuro, neuromarketing, hemos llegado a todos estos elementos. Pero volvemos a caer al elemento del marketing orientado al cliente. Fíjese, no está orientado al producto. No está orientado a que ah, el producto es el más versátil que hay en el mercado. Sí lo es. Por ejemplo, hay un celular en este momento que se le está haciendo bastante publicidad que está costando 180 dólares y un celular diseñado para gamer. Aún viene con la alianza de un juego de video muy famoso en este momento, que ha pasado de tener lo normal 4 o 6 gigas a tener 11 a 13 gigas de velocidad. Una batería de mil miliamperios significa que le dura 10 horas para que usted esté jugando sin ningún problema. Ya le hice una gran publicidad, pero fíjese, está orientado a un segmento específico. ¿A quiénes? A los gamers. ¿Y los gamers, quiénes serán? Los adolescentes, los jóvenes y algunos de nosotros que amamos también los juegos de video, ¿verdad? Entonces, está orientado en la línea gamer. No se casaron con una edad, sino que se casaron con una línea de personas. Su buyer persona ha sido todo aquel que ame los juegos de video, bienvenido, porque tendrá 10 horas de juego ininterrumpidas. Por lo tanto, el mejor indicador de crecimiento de tu empresa es el éxito de tus clientes. Si su cliente está satisfecho, su empresa va a ir creciendo y las valoraciones son más importantes que nunca antes, porque hoy toda valoración, toda reacción es importante y por eso casi siempre nos dice, ¿cómo nos valoras? Danos estrellitas, danos, danos, ¿sí? Porque obviamente esta valoración es la que va a permitir que haya un crecimiento. Alguna vez todos hemos buscado la opinión, un restaurante antes de hacer una reserva. No sé si a usted le ha pasado, pero alguna vez, hoy en pandemia estuvimos buscando el menú, ya lo he expresado de manera virtual. Otros buscamos qué decían sobre el producto para ver si íbamos o no íbamos el producto que nos interesaba y en el caso de un software nuevo casi siempre buscamos la reseña, ¿verdad? Lo hemos visto, le están promocionando y nos vamos a las reseñas y en las reseñas vemos que tiene cinco estrellas y decimos es buen producto, es buen software y por lo tanto decidimos instalarlo. Los consumidores ahora tienen más opciones y esto es bonito y es lo más complicado que puede haber porque hoy todo consumidor tiene opciones a granel, puede perfectamente irse con la competencia y se vuelven 100% infieles los consumidores. Pero en este caso, obviamente, por ello hemos estudiado el inbound marketing, donde vemos que el principal elemento de todos es al momento de deleitarlos. Los clientes satisfechos se convierten en promotores de tu empresa. Marketing puede ayudarte a convertir a un cliente en promotor y este influir en otros usuarios que no conocen tu marca. Si deleitamos a un cliente, este cliente se convierte en un promotor nuestro y nos va a recomendar con los demás. La recomendación de un cliente pesa mucho más que todo el marketing que usted y yo podamos estar realizando. Estoy diciendo entonces que el marketing es malo jamás, pero el marketing de boca en boca o el marketing hoy escrito en redes sociales pesa muchísimo más que todas las palabras bonitas y todos los diseños hermosos que usted y yo tengamos. Entonces, recordando la metodología del inbound marketing parte de las primeras clases que vimos, atraer, los promotores ayudan a los usuarios a avanzar por las distintas etapas de la metodología Imbau. La primera es atraer. La segunda que nos lleva es interactuar. ¿Quién hace esto? El mismo promotor nos está llevando a una interacción con los demás y el mismo promotor nos va a llevar en un momento determinado a deleitar. ¿Por qué? Porque si compró el producto le dices, quiere verlo, dale, probarlo. Aquí está, mira. Este es el nuevo tesla que ha salido, probarlo. Y cuando el fulanito prueba el producto que ha salido, el nuevo Tesla, dice, ah, está buenísimo. Entonces vamos y lo adquirimos. ¿Por qué? Yo me convierto en promotor, en automático, cuando estoy ayudando a que la empresa se desarrolle. Y lo ayudo a veces sin ningún afán e interés, sino que simplemente lo hago porque a mí me logró satisfacer la necesidad. Entonces, Aproveche, por favor, la integración y la colaboración entre los distintos departamentos. Aprovechemos ese ciclo, no lo cortemos, sino que ese ciclo, si está el ciclo de compra, el ciclo de marketing, el ciclo de ventas, el ciclo administrativo, aprovechemos todo el ciclo. Y si es de manera directa, todavía con mayor razón, que este ciclo no se rompa. El ciclo, si se va desarrollando de la mejor manera, obtendrá los mejores beneficios y obtendrá mucho éxito de todo el trabajo que usted realiza. Su prioridad deben ser las necesidades de los usuarios y de sus clientes. Diferencia entre usuario y cliente. Usuario es aquel que nos compró una vez y nunca más regresó. Cliente es aquel que nos está comprando una, otra, otra y otra vez. ¿Y necesitamos usuarios? Sí, pero lo que le alimenta a nuestras empresas son los clientes. La fidelización del cliente, que lo veremos dentro de un momento. Entonces, ¿cómo crear relaciones duraderas con los clientes? El primer elemento que debemos tener, todos hemos tenido la sensación de que una empresa nos ve como un número. Todos hemos tenido esa sensación donde decimos, no, si de todas formas en la empresa los tres pollitos, lo único que le interesa es que yo le compre y nos ven como un número. Es más costoso atraer a un cliente nuevo. De retener a uno existente. ¿Por qué? Porque el cliente nuevo ya conoce algunas estrategias y por lo tanto ya no cae tan fácilmente. El cliente antiguo ya probó nuestro producto, ya se deleitó en nuestro producto y por lo tanto lo sigue comprando. Entonces, ayude a sus clientes, por favor. Siempre que usted vaya a hacer un negocio, véalo desde la perspectiva que está ayudando al cliente. Le estoy vendiendo un chip, no le estoy vendiendo solo el chip. Le estoy ayudando a que esté comunicado con su familia. Le estoy ayudando a que él tenga la opción de poder navegar y poder tener acceso a la información desde un gesto. Así le llaman los informáticos cuando usted y yo hacemos algo dentro del teléfono. Y le estamos ayudando. Le estamos ayudando a resolver sus problemas porque el chip que le vendí ya lleva 5 gigas de navegación que se le acaba en uno, dos, tres días tres puntos y aparte, pues estamos solventando la necesidad del momento y le sale más barato comprar un chip que poner una recarga en muchas ocasiones. Y por lo tanto, vendámosle el chip. Superen las expectativas como lo está haciendo de esta manera que estamos hablando. El chip le costó uno o dos dólares. ¿Cuánto vale? 1.25. Gracias. Le costó 1.25 e incluye... ¿Qué incluye normalmente? Llamadas ilimitadas, WhatsApp, para redes sociales. Etcétera. Creo que eso Gracias. Nos incluye todo esto y esto es lo que hace atractivo el hecho de comprar chip. Insisto, en algunas ocasiones nos sale más barato comprar chip que estar poniendo recarga. Por eso mucha gente ha descubierto este secreto a voce, ¿verdad? Pero vive comprando y cambiando de número de teléfono y al final cuando le hablamos le decimos y que no tenías un número, ah, no, ese fue la semana pasada, porque esta semana ya tiene uno nuevo. Entonces, posiblemente va en esa línea, ¿verdad? La regla del 80-20, esta regla es muy aplicada en el ámbito administrativo, esta regla es aplicada en el ámbito económico, esta regla es aplicada casi en todas partes, se escucha de la regla 80-20. ¿En qué consiste en este caso? Escucha un 80% de tiempo y habla el otro 20%. ¿sí? En otros casos, la regla del 80-20 va en la línea donde yo voy a trabajar un 20% y voy a obtener el 80% de resultado si he trabajado adecuadamente. Entonces, todos estos elementos de esta regla es fundamental y en este caso de escuchar es indispensable. Siempre se ha hablado de que usted y yo debemos aprender a escuchar, debemos aprender a poner atención a cada una de las palabras que está diciendo nuestro cliente, porque esto permite que confirmemos que entendemos las necesidades de nuestro buyer persona. Si usted observa el muñequito que está ahí apareciendo, tiene un espiral dentro de su cerebro y automáticamente el mismo espiral llega o llega diferente. ¿Qué opina usted? ¿Llega igual o llega diferente? Ok. Si usted observa, llega diferente. Porque el que lo está transmitiendo, está pensando, está más cerrado el espiral y el otro está un poquito más abierto. Siempre va a haber una falta en la comunicación por cualquier interrupción, por cualquier palabra que dijimos y que no llegó adecuadamente. Por eso debemos asegurarnos que estamos entendiendo la necesidad de nuestro buoy en persona. Una forma eficaz de escuchar a los clientes es a través de las redes sociales. Escúcheles, por favor. Si están comentando algo en las redes sociales, escúcheles, póngales atención y déles una respuesta. Los consumidores esperan mucho más de sus espacios sociales. Ya lo hemos dicho, el consumidor va a buscar que toda la información esté actualizada, que el menú esté actualizado, que los servicios que están ofreciendo estén actualizados, que el producto que están vendiendo esté actualizado. Él va a buscar siempre que toda la información esté al alcance de un clic. Mida y haga seguimiento de la mayor cantidad posible de las interacciones con los clientes. Hágalo, haga ese seguimiento. ¿Comprendido, Aristides? Haga ese seguimiento, por favor, porque este seguimiento es el que nos permite obtener los beneficios y el éxito. Los datos te permiten mejorar tu estrategia de marketing y asegurarte de desafiar los estándares. Miguel, ¿es que el estándar de calidad es este? Según quién? El estándar de calidad es la excelencia y usted puede ser un excelente asesor. Usted puede ser un excelente estratega. Menos de eso no se conforme, por favor. Sea lo mejor. Explore todas las ideas que tiene sus clientes y sobre la exploración agarre la brújula y dígale este es el norte por el cual nos vamos a ir. No, pero es que a mí me gusta este diseño. Este diseño, analícelo con cabeza fría y no porque yo se lo presento, sino que vea todas las posibilidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciéndole preguntas abiertas. Estas famosas preguntas que aparecen acá, el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, son preguntas que se hacen obligado en todo momento que estamos hablando con un cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Dónde lo quiere? cuándo lo quiere, por qué lo quiere, qué espera de nosotros y cómo le vamos a solventar la necesidad. Seis preguntas aplicables. Miguel, tiene que ir en orden. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? No, puede ir en desorden, pero toda vez que usted y yo tengamos esas seis respuestas, vamos a tener el éxito que esperamos en nuestra campaña de marketing digital. Si usted le hace falta el cuándo perdimos todo porque no sabemos si el cliente quiere el trato para allá o lo quiere para dentro de 20 años. Necesitamos el cuándo. Si el cliente no sabe ni qué quiere, entonces vamos explorando al cliente, vamos extrayéndole información hasta que podamos darle la respuesta y que él quede satisfecho. Explorar te ayudará a mejorar tu marketing en todas las etapas del ciclo de la vida del cliente. Ya dijimos, un prospecto, un prospecto calificado por el marketing se convierte en un cliente para nosotros. La prioridad de tu empresa debe ser atender las necesidades. Debemos atenderles. Si entiendes tus buyer personas será más fácil complacer tus clientes. Las empresas se que se conviertan en los mejores educadores serán las más exitosas. Miguel, ¿por qué debo tener educación? ¿Por qué debo estar instruyendo al cliente? Porque eso es lo que provoca el mayor éxito. Le acabo de mencionar el celular que ha salido. Este celular lo están promocionando en TikTok, lo están promocionando en YouTube, ya lo vi en Facebook, etcétera. Sobreentendido. Lo vi en una de las plataformas y automáticamente el algoritmo informático me lo aventó ya en todas mis plataformas. Eso lo entiendo perfectamente, pero estoy diciendo esto por una razón. Si ya hubo una persona que lo mencionó, lo mencionó otro, lo mencionó otro, y esto ha provocado que se esté volviendo un video hasta cierto grado viral. ¿Qué nos están haciendo? Nos están educando con respecto al producto. La educación provoca que haya más éxito. Por ejemplo, si dura 10 horas jugando, significa que si yo no juego, me duraría el teléfono aproximadamente 72 horas. Y si el teléfono me dura 72 horas, vuelve a convertirse en los famosos teléfonos Tamagotchi que tuvimos. Los C-122 e y todos sus derivados, ¿verdad? Que lo poníamos a cargar un minuto y después de eso sabíamos que teníamos teléfono para horas. Entonces, ¿nos están educando? Sí, y ese, esa educación lleva éxito. Asegúrate que tu organización se centre en resolver los problemas de tus clientes y los ayude a lograr sus objetivos. Esto me lleva a su vez a una reciprocidad: responder a una acción positiva con otra acción positiva. Si el cliente me está preguntando, debo responderle. Las encuestas nos ayudan a recopilar datos de los clientes, mejorar la comunicación y el contenido educativo y guiarnos en la innovación. Estamos innovando siempre, estamos siempre aprendiendo y estamos siempre desarrollándonos en todo lo que viene dentro del trabajo de marketing digital. Por lo tanto, no podemos decir, ya lo logré completamente todo. Y ya no hay necesidad de ningún aprendizaje extra. Usted y yo somos personas que debemos seguir aprendiendo constantemente y desarrollándonos. Treinta minutos de metralleta. Soy todo oídos. O iba muy rápido, o a pesar de que iba bien rápido, todo quedó claro. ¿Preguntas, comentarios? Dígame, Jerónimo. Tengo una duda con respecto a la auto, auto la documentación. Uh -huh. Con nosotros, pues, hay que tener cuidado cuando se hace la. Solicitud. hoy me pasó algo individuo, algo bien raro llegaron los técnicos a, a hacer la conexión y había un cable que estaba en la casa pero esa, esa casa eh, del titular ya estaba ya estaban como le puedo decir la instalación pero estaba cortado no sé si me doy a entender eh, no le hicieron la instalación porque la boleta de desinstalación no la tenían y pedimos la documentación correspondiente y no le hicieron la, la instalación. O sea, bien raro, si sí, que ya tienen la, toda la documentación necesaria, pues, ¿para qué la volvieran a pedir? Pues? O sea, es algo bien penoso, pues, porque solo me falta como dos o tres, tres ventas creo que es, para llegar a la meta, pues. No que sé dice. si, 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 ¿qué se puede hacer en ese caso? Eh, tendríamos que ver si, qué tanto se tiene acceso al sistema. Por ejemplo, en el caso, yo sé que un asesor no tiene mucho acceso al sistema, pero el supervisor posiblemente sí. Entonces, ahí ni modo, toca mover influencias. Y, incluso, ¿les, ya le escribí a la chica y no encuentra la, la, la orden, se puede decir, o la boleta de, o la carta de desconexión. Solo necesitaríamos esa carta para cuando lleguen los técnicos, eh, presentarla, ¿verdad? Que fue, los equipos los entregó correctamente, porque es un, un servicio nuevo. Exacto. Ah, digamos, le puede decir la mamá, supuestamente tenía el servicio, pero ahora se desconectó ella la boleta de desconexión y la hija este hizo un servicio nuevo entonces pero la documentación me la dio la hija pero yo no sé por qué razón nuevamente hasta se habló con el supervisor pues tendrían que tener esa documentación en la computadora pues sí en tendría. el sistema pues. es ahí tendría donde que pues. vuelve importante el famoso CRM del que estamos hablando donde todo o sea, el punto así, de comunicación eh. debe estar centralizado y que todos podamos tener acceso a la información, todos a los que nos compete, ¿verdad? Tener acceso a la información de una manera más ágil. En esa línea sería. Gracias. Para bueno, mire. ¿Otra pregunta o comentario que tengamos? Insisto, no es el minuto de silencio. Yo me quedo callado por si alguien se anima, ¿verdad? ¿Y qué están tomando café con pan por eso? Sí, no, qué barbaridad. Y, y yo lo propuse y no traje el mío. Samuel, dígame. No se le oye, Samuel. Tenemos problemas con el micrófono. Seguimos con problemas. Mientras Samuel resuelve. Uno, dos, oh, uno, dos. Ahí estamos. Eh, Lick, una consulta. Raya, fíjese de que yo tengo, eh, bueno, yo más que todo, yo creo que ya le he comentado que trabajo con doctores, ¿verdad? Sí. Eh, pues tenemos un problema ahorita, ¿verdad? Y es que... Eh, la doctora de eh, médico general, eh, aparte de que no está viendo los resultados, porque, eh, o sea, no, no está viendo los resultados ahorita de que no está llegando gente a, a las consultas, es más, se, se ha hecho como una campaña de consulta gratis y igual este, hemos salido hasta volantear y pues la gente todavía no ha llegado. Eh, yo siempre le he propuesto a ella de que siempre hagamos contenido, ¿verdad? Que ella salga. Es más, ya tiene su perfil aparte, eh, le hemos creado un perfil de Instagram aparte con la idea de hacer Reels, Reels, que se haga conocida y todo lo demás. Eh, el detalle es que eh, últimamente como que se me ha decepcionado porque no han llegado clientes. Claro, ya tiene un poquito más del mes no ha llegado todavía paciente entonces yo siento de que como que se me ha enfriado un ratito y que no quiere participarme ahorita con respecto a eso vaya ya que estamos viendo esto y, y bueno hemos estado viendo esto verdad de, sí. de, de que hay que atender las necesidades de ese sector verdad eh, pero qué me recomendaría usted en caso de que ella no me quiera dar contenido vaya pues en caso de que ella no quiera participar, ¿qué debería hacer en ese caso? Eh, en este caso cuesta por el hecho de que la principal es ella. Aunque pudiéramos irnos por la línea de... Es médico general, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, obviemos lo que iba a decir en este momento porque le iba a decir vámonos por el aspecto animado donde un niño está en consulta el médico le está atendiendo etcétera pero en animación entonces pudiéramos irnos por la línea de las enfermedades que afectan más a las personas y vuelvo a mencionarlo ir educando por ejemplo la enfermedad por la que la mayoría consultamos migraña y la migraña se debe a pa 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 otra por la que consultamos Hipertensión y la hipertensión se debe a pa, 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 pa. ¿Sí? Entonces, irnos, ya que ella no nos está contribuyendo, buscar nosotros la opción de crear el contenido basado en la educación al cliente o al prospecto en este caso. Ok. Sí, sí, fíjense que eh, yo eso estaba viendo, ¿verdad? O sea, sacar contenido de esa índole igual siempre mandárselo a ella para que sea como el filtro verdad y no se me sienta así que la estoy como excluyendo que o, no le está tomando en cuenta ajá que no estoy tomando en cuenta o, o que o que yo estoy sacando cosas inventadas porque igual a mí tampoco me gusta que las cosas eh, se vean googleadas porque hay mucha información que a veces uno busca eh, y si uno no le cambia la palabra hay gente que se mete a internet y lo busca googleado y prácticamente no no se ha cambiado nada entonces siempre Exacto. estoy con esa, con ese cuidado de que las palabras no se mezclen. Eh, pero gracias, Lick. Para servirle, por, por que se vea lo más, lo más real posible de parte de la empresa. Ok. Los usuarios recordarán la sensación general de las interacciones, por lo que está mencionando Samuel, con tu empresa. Los usuarios van a recordar esa sensación. El famoso sabor de boca, si nos quedó buen o mal sabor de boca de algo que preguntamos o algo que hicimos. Cada interacción, por más breve que sea, es importante. Me dijeron hola y no le contesté. Escribámosle hola o que sea, o sea, por respeto, por educación, etcétera. Debemos hacerlo porque esta interacción puede provocar que haya o no haya un cliente o un prospecto calificado, ¿verdad? ¿Un... ¿Qué hacer para asegurar el éxito del cliente. Con el marketing orientado al cliente puedes hacer los siguientes elementos. Primero, aumentar la lealtad a tus productos o servicios. ¿Cómo aumentamos la lealtad? Ya hemos expresado, hay empresas que dan las famosas tarjetas de cliente frecuente y basado en el cliente frecuente le regalamos esto. En el caso de, por ejemplo, de la clínica pudiera hacer una alianza con el laboratorio que tiene Mercy y decirle, vaya, por ejemplo, si usted viene y pasa la consulta con nosotros, le vamos a hacer un 25% de descuento en el laboratorio de Mercy. Mercy está ganando, la empresa está ganando y el cliente está ganando. ¿Por qué? Porque está obteniendo un 25% de descuento. Y aquí viene, obviamente se le va a vender el paquete, como nos decía Mercy al inicio. De esta capacitación, y nos dijo ella: Si es solo un examen, no puedo hacer descuento. Pero si ya es una batería de exámenes, hacemos el descuento. Entonces, buscar las alianzas con laboratorios para que esto nos permita desarrollarnos de mejor manera. Y esto es lo que le llamábamos en marketing digital los socios claves. Incrementar los ingresos por cliente mediante la retención, las ventas cruzadas, lo que hablábamos, y la venta adicional, el upselling y el cross-selling crear una comunidad de clientes promotores, que nuestros clientes nos estén promocionando y nuestros clientes nos estén llevando a otro nivel. Las buenas prácticas de las etapas de atracción e interacción también se aplican a la etapa de deleite. Si usted ya los tiene, ya convivió con ellos, ya platicó con ellos, hoy hay que deleitar con el producto, con el servicio. Lo que es útil o relevante para un prospecto puede no serlo para un cliente. En esto sí tengamos mucho cuidado, por favor. Porque a veces lanzamos una campaña y es simplemente para atraer, para crear tráfico. Pero el cliente que ya está ahí se pregunta: ¿Y para nosotros qué hay? Ahí viene, hicimos la campaña de atracción o de tráfico y le decimos: ¿Y si tú ya eres cliente nuestro? Te estamos ofreciendo este día esto. Y ahí estamos haciendo en una misma campaña contenido diferente para el prospecto y contenido para el cliente optimizando el recurso. No hagas que tus clientes retrocedan. Ayúdales, por favor, a crecer. La segmentación es dividir a los contactos en grupos más pequeños de usuarios con características similares. Ejemplo, la ubicación, el tamaño de la empresa, el tipo de servicio que se está ofreciendo. Y el puesto laboral o el puesto que está desempeñando cada uno de ellos. Debemos segmentar. Clientes satisfechos provoca, o los, perdón, los clientes satisfechos, el objetivo es continuar con sus hábitos positivos. Si usted y yo estamos haciendo hábitos positivos, el cliente va a seguir satisfecho. Clientes que necesitan ayuda, necesitamos crear el objetivo de ayudarles para que ellos alcancen las metas y los clientes activos logran que adquieran productos o servicios adicionales para que esto nos lleve a incrementar nuestra meta. Fui por una consulta general, pero la consulta general también incluye una batería de exámenes generales para ver cómo estoy. Y esto va aumentando la venta en dos empresas, por ejemplo, por la línea que Samuel mencionaba. Net Promoter Score te ayuda a identificar a los promotores de tu marca. En una escala del 0 al 10, ¿qué probabilidades hay que recomiendes este producto a un amigo? Esta pregunta ya se volvió viral, diría alguien, o trivial. ¿Por qué? Porque siempre, ¿qué probabilidades sabrían de que usted recomiende el producto Los Tres Pollitos? Esta es una, una pregunta obligada, pero nos lleva a lo siguiente los promotores, clientes que responden con 9 o 10. Y la mayoría por la subconsciente, fíjese, no la consciente, por la subconsciente terminan recomendando los que dijeron 9 o 10, los que puntuaron de esta manera, casi siempre van a terminar recomendando. Miguel, no es real, es real porque la subconsciente les está jugando por ahí. Marleni En ese punto de recomendación, eh, yo he visto bastante la fluidez, por ejemplo, en la de comida china, en China World, por ejemplo, si usted compra un combo y llena el QR y dan tres rollitos, Entonces, la gente dice todo está satisfactorio, o sea, ahí nadie se queja en ese momento de por que le regalen los benditos rollitos, ¿verdad? Exacto. Este es, al final se vuelve estratégico, ¿verdad? O sea, y la gente ahí está como que en la gran cola y, y uno esperando, ¿verdad? Que el otro llene y no se quita de la caja y no quiere pagar, pero <laughs> online quedaron súper bien todos. <laughs> Así es. Entonces, quedaron online, tío. pero. Y también van a regresar por los tres rollitos. Llegan por los tres rollitos. Y regresan. Ya, bueno. <laughs> Gracias por el ejemplo. Eh, KFC tenía ese. Modelo también, sí, KFC, bueno, casi todas las, las cadenas de comida rápida. Pasivos, clientes que responden 7 u 8, clientes que posiblemente sí o no, y los detractores, clientes que responden entre 0 y 6. En el caso del Net Promete Score, tiene que ver con el porcentaje de los promotores, es decir, los que contestaron 9 y 10 menos el porcentaje de los detractores que contestaron del 0 al 6. Y esto nos da un índice para ver cuánta probabilidad hay de que nuestro producto, nuestro servicio llegue a más personas. Lo ideal es enviar distintos tipos de correos a los promotores y a los detractores. Al promotor sigamos promoviéndole y diciéndole venga y llene todos los días el QR y se lleva los tres rollitos, ¿verdad? Venga y llene todos los días. En su siguiente compra va a ser esto. El día de hoy estuve en un restaurante con la familia y le digo yo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Nos ofrecieron algo y nos dice: Mire, si usted compra el combo X, le vamos a regalar una gift card con un monto Z. Y este monto Z usted lo va a poder utilizar en la próxima vez que nos visite. Lo triste es que el monto Z no equivale a ningún plato principal del menú, pero por lo menos las bebidas salen gratis, digámoslo así. Entonces, al final uno termina comprando esa promoción porque le están dando una gift card que la va a utilizar en un momento determinado. Varía el tipo de contenido que compartes en tus redes sociales para llegar a audiencia diferente. Tus clientes necesitan contenido diferente que le ofreces a los prospectos. Trabaja con compañeros de otros departamentos, colabora con el equipo de asistencia técnica para redirigir las preguntas relacionadas con los clientes. Crea un sistema que permita la participación del equipo de atención al cliente atención al cliente fundamental porque ellos son los que saben qué es lo que está sucediendo con los clientes así es que tengamos los presentes siempre en toda empresa si usted dice yo soy atención yo soy marketing yo soy venta entonces pregúntese a usted mismo qué es lo que sucedió con un cliente juan con el cliente pedro y esto va a determinar el éxito de la empresa si tu empresa ayuda a tus clientes a crecer ellos también querrán crecer contigo contenido pensado para el cliente pide ideas al Equipo de atención al cliente usa ejemplos de clientes reales, pide a los clientes que aporten ideas. Un programa de fidelización es la clave para mantener la interacción con la marca. Recompensa la fidelidad de un cliente con una oportunidad de hacer marketing en colaboración. Si usted me recomienda, yo le regalo. Si usted hace esto, yo le doy. Como profesional de marketing, asegúrate de que todos tus clientes logren sus objetivos con tu producto o tu servicio. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Otra vez me emocioné y me fui con 13 minutos sin parar. Samuel. Estamos en shock. Estamos en shock. Okay. Eh, se me escucha ahorita. Se me escucha sí, sí, bien. Sí, sí eh, va bien, Bueno, li, bueno, ahorita más que todo eh, yo lo que quería era eh, agradecer por las por las clases. La verdad que bueno, al menos yo he aprendido mucho a pesar de que las las primeras clases de marketing digital las recibí a inicio de año. Eh, no las recibí con usted. Eh, la verdad es que, como le digo, yo he aprendido mucho, me llevo todo el conocimiento, nos ha explicado bastante bien, nos ha respondido las preguntas y por lo que yo he visto, parece que es una persona bastante eh, que le gusta eh, convivir, le gusta bastante la convivencia. Así de que yo le agradezco por, por, por el tiempo y por contestar todas las preguntas, por muy tontas a veces que sean, ¿verdad? pero le, le agradezco este espacio y espero de que para el siguiente curso pues, pueda estar usted también. Gracias, Samuel. Llega el, el, el momento de, del fin del curso. Gracias, Ellen. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas, comentarios? Estamos tal cual en el cierre. Y el otro curso no lo va a dar a usted. La verdad es que sí hemos aprendido un montón. Bueno, yo en personal también he aprendido bastante. Me han servido mucho las técnicas, las estrategias. Y, y sí, verdad, o sea, es súper diferente porque yo estoy en otro curso también y, ay no, de verdad. Estoy ahí porque es mi modo, ¿verdad? O sea, tengo que completarlo, ¿verdad? Pero es bien difícil cuando, cuando la gente no tiene como esa empatía con el grupo. Y usted sí la ha tenido. En los dos cursos, pues creo que, que, que lo hemos podido vivir, ¿verdad? Esa empatía. Y, y de verdad que eso hace que uno también se sienta como más dispuesto a aprender. Así que adelante y gracias. Gracias, Marlene. Hoy le contesto ya con palabras. No estaré hasta donde yo sé, no estaré con ustedes en el siguiente. Se me asignó otro curso. Entonces, me alegra y gracias a Dios por el trabajo y por el otro curso que voy a dar. Pero yo sí lo pedí. Yo dije, yo quiero llevar email marketing. De verdad, que yo lo pedí. Pero me dijeron, eh, ha sido asignado a tal lugar. Y yo dije... Ok, gracias por la oportunidad y pues no lo voy a poder dar hasta lo que sé este día. Este día. Entonces, gracias por sus palabras, Marlene. Bien, alguien más que nos comente o nos pregunte. Juan Jerónimo. Y de parte de Inglés Corporativo no los puede dar una encuesta para que sea nosotros elegir ahí a a su persona entre todo el grupo de 7 a 8 de 8 a 9 eh, no sé, vamos a hacer una votación digital exacto todo. exacto ahí ustedes están en un grupo ahí pudieran verlo porque si sí, sería una opción por ejemplo de 7 a 8 o de 9 a 10 porque si sí, hasta donde yo sé que en este momento ha sido asignado de 8 a 9 el otro curso que voy a estar desarrollando entonces sería una opción por ahí. Y pues si ustedes lo dicen, de mi parte un placer para servirle, Marlín. De mi parte un placer y un privilegio las palabras que ustedes expresan. Excelente. Misión cumplida y misión empezada nuevamente. Gracias por las palabras, me las llevo. Como decían las abuelitas, pan para mi matata. Me las llevo, Juan Jerónimo. Bien, ¿alguien más que nos comente? Ok, comento yo entonces. Hago el comercial de la noche, el último comercial que vamos a tener de este taller. <laughs> Excelente, me parece, Merci. Sí, gracias. Bien, vamos con el comercial. Blanca Marleni Presente. Gracias, Cintia. Presente. Gracias, Dagoberto. Gracias, Elías Ernesto. Héctor. Héctor Enrique. Presente, licenciado. Gracias, Helen Tatiana. Presente. Gracias, Jennifer Pamela. Presente. Gracias, Presente. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias, Juan Gerónimo. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Catherine Marisol. Presente. Gracias, Kenia. Martin Noel. Gracias. Martin Rudy. Presente. Gracias, Mercy. Presente. Gracias, Rosa Elizabeth. Presente. Gracias, Roxana Elizabeth. Presente. Gracias, Samuel. Presente. Gracias, Stephanie. Stephanie. Ok, Alexandra. Presente, Lic. Gracias, Beatriz. Presente, Licenciada Gracias. Y Tatiana Michelle. Presente. Gracias. Bien. Gracias por sus comentarios por ahí. Gracias Liz por toda la enseñanza. De verdad que a mí me han servido mucho también los, los apuntes y creo que en la clase de ayer nos quedamos cortos porque estaba tan emocionada porque me gustó bastante y no pudimos comentar mayor cosa, ¿verdad? Pero sí, Sí, me, me gusta su metodología, siento que la hace un poco, aunque el tema es bastante cargado, cuando usted lo va explicando y nos da chance de que rebobinemos ahí cuando nos quedamos y así, siento que nos ayuda bastante a poder tomar el tema y, y llevarlo a cabo, aunque nuestros negocios sean pequeños, pero uno va. Viendo cómo acomoda cada tema en lo que uno hace. Pues. Y por ejemplo, para la clase de ayer me gustó bastante porque yo sí tengo unos clientes que son clientes prácticamente que solo preguntan: qué, ¿Cuánto cuesta? O sea, y, y yo digo: sí es cierto, hay, hay gente que solo, solo son, digamos, aquí por ejemplo, cuando nos hablaba del, del prospecto, del y y, y todo eso, y ahí las ventas, cómo se hacen, y, y cuando ya está formado un cliente, que es cliente que de verdad compra y todo lo demás, o sea, y repartirlo, ya sea de qué es el marketing y cuáles son las ventas. O sea, yo dije, sí es cierto, o sea, aunque sea el negocio pequeño, pues uno lo va, lo va acomodando, así como usted lo detalla, es muy bueno. Así que sí, yo encantada. O sea, si usted nos pudiera llevar hasta donde llega el curso, pues encantado. Pero sí, gracias, gracias por todo. Y ahí llevo unos cuantos apuntes, apuntes en mi cuaderno que son muy buenos. De su parte, son muy buenos. Gracias, Dick. Para servirle, Gracias, gracias, Alexandra, por sus palabras. Bien, alguien más que nos comente. Solo agradecerle por todos sus aportes que, bueno, como dice la compañera que aunque seamos pequeñitos pero que todas estas cosas, primero días que nos van a ayudar a crecer y desde ya, pues ya el, el conocimiento ya, ya lo llevamos ya crecimos una parte este, y una preguntita yo no sé si, si a los demás les hablaron ya para avisarles para el siguiente curso, porque al menos a mí no, no me han avisado Gracias Carla ¿Alguien pues gracias. que tenga no, respuesta? No. Todavía no ajá, probablemente tal vez hagan falta y tal vez así nos dan más tiempo para, para, para que lo podamos ver más, más adelante. Excelente, gracias. Bien, de parte de su servidor, un placer de verdad compartir. Lo dije en Marketing Digital. Voy a extrañar verles. Voy a extrañar Gracias, Juan Carlos. Voy a extrañar eh, estar por aquí en la interacción. José Aristides. Solo quería darle las gracias, licenciado, por, por el tiempo que, que nos da de, 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 su, de su cátedra y, y que nos ha ayudado mucho en nuestra vida profesional y también este laboral y para ir creciendo ahí la venta, ¿verdad? Es lo que se trata, vender, vender. Excelente, gracias. Bien, eh, vamos a extrañar verles. Ok, vamos a extrañar verles por acá. Pero igual ustedes tienen el contacto de su servidor. Ahí estamos. Ahí está en el grupo el número. Cualquier cosa, ya saben, puede preguntarme. Si no la sé, como se lo dije siempre, lo vamos a buscar y vamos a aprender juntos. Y si lo conocemos, pues le voy a tratar de orientar. Un placer compartir otros 16 días. En total, llevamos compartidos 33 días algunos. Otros llevamos 16, 33, porque recuerdan que en la primera nos fuimos con un día más. Así es que en esta llevamos ya 33 días. Y pues de verdad, de parte de su servidor, un placer. Gracias de parte de Inglés Corporativo también por ser parte de estos procesos de aprendizaje. Nos vemos en la próxima. Estamos dispuestos por ahí siempre a apoyarnos. Gracias. Feliz noche y éxito en todo lo que ustedes emprendan éxito en todo lo que hagan. Un gusto haberles conocido. Gracias, Gracias. Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, feliz Gracias, buenas noches. noches.